vamos a ir al silbato. Dos disparos mientras nos desplazamos y doble disparo con salida lateral. Un polígono clandestino en el sector de Quilicura y donde se producía el tráfico de armas y el tráfico de munición. Para poder promocionar estos cursos, contrataban a algunas señoritas, digamos, que tomaban el curso gratis para poder actuar como modelos o colaboradoras y poder captar así mayores clientes que pudieran inscribirse en este curso. Personas que se dedicaban a arrendar ilícitamente armas de fuego y a vender miles de municiones. Esto lo realizaban para poder ofrecer cursos de tiro, de disparo básico y avanzado en un polígono clandestino. Voy a realizar un ejercicio con una técnica de seguridad adoptada en muchos centros de entrenamiento, en la cual llevamos el arma en 45 grados para ejecutar el disparo. Vamos a hacer la toma con timer, con un blanco a 5 metros de distancia. El día que realizamos el allanamiento respectivo, que fue el sábado pasado, nos sorprendió de que existían funcionarios policiales de ambas policías, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, realizando prácticas. ¿De qué se trata este proyecto? Estamos ofreciendo una serie de capacitaciones totalmente gratuitas, exclusivamente para funcionarios policiales, donde vamos a hacer un trabajo básico respecto a las técnicas del disparo. Porque la cantidad, ¿no? La cantidad que se encuentra, más de 4.000 cartuchos, no permite y está fuera de toda norma legal de lo que pueda tener cualquier persona inscrita en el territorio nacional. Estamos realizando un curso de tiros defensivos inicial. La manipulación y fundamentos del arma. Promocionaban los servicios en redes sociales, capacitaciones de disparos. Se trataba de un polígono de tiro, pero nada de esto era legal. Pese a que era una actividad fuera de toda norma, los videos estaban a la vista de todos. No es difícil acceder a estos registros en los cuales se ven las armas, las municiones y las clases impartidas en este lugar. Donde estamos preparando el curso que vamos a desarrollar en enero de 2023, nuestro curso de combate vehicular avanzado. Quiero dejarlo a todos cordialmente invitados. Es un curso desarrollado para tiradores que ya cuentan con cierta experiencia. Son cuerpos de seguridad, fuerzas policiales, patrulleros, fuerzas militares, fuerzas armadas, etcétera. Deportistas de tiro también pueden hacer. Tenían este polígono donde ofrecían distintos cursos para especialización y manejo de armas, pero el delito se producía donde ellos arrendaban armas o tenían armas debidamente inscritas y las arrendaban para efectuar este curso, como también vendían la munición a los participantes de estos cursos que efectuaban cada cierto tiempo en el tiempo. Pero tal y como se lo dijimos, lo que ve en imágenes es totalmente ilícito. La historia es compleja y cuenta con diversos personajes, algunos conocidos por casos públicos del pasado. Juan Pablo Ruiz Dupré y Fabricio Ruiz de Gamboa fueron detenidos tras ser descubiertos usurpando funciones policiales al detener a delincuentes y entregarlos a Carabineros. Hasta ahí todo bien. El problema es que se hacían pasar por detectives, pero no se arrepienten. Y es que el apodado Vengador era el encargado de liderar esta agrupación y de él le vamos a hablar en detalle más adelante. Usted logra eso dentro de un curso básico, entonces el curso cumplió con el objetivo. Antes de eso, retrocedamos 9 meses al pasado, fecha en que esta historia comenzaba. La Policía de Investigaciones empezaba las indagatorias. Sabían que en este recinto ubicado en la comuna de Quilicura tenía lugar lo que podría ser un polígono irregular. Antecedentes que habían de un polígono clandestino en el sector de Quilicura y donde se producía el tráfico de armas y el tráfico de munición. Tenían este polígono donde ofrecían distintos cursos
para especialización y manejo de armas. Si la investigación fue avanzando y de a poco comenzaba a quedar en claro lo que aquí realmente estaba pasando. Respecto a personas que se dedicaban a arrendar ilícitamente armas de fuego y a vender miles de municiones. Esto lo realizaban para poder ofrecer cursos de tiro. Tampoco era que la información estuviera escondida. En redes sociales, la empresa de seguridad de nombre Procede publicaba cada uno de sus movimientos, dejando en claro lo que en este lugar ocurría. Vamos a hacer un disparo a un blanco metálico a 20 metros de distancia. Porque después dicen que el instructor hace los disparos a corta distancia, que no le pega nada. Así que vamos a hacer este ejercicio. Los dueños de este polígono ilegal era justamente la compañía de seguridad Procede. Aquí realizaba las clases y capacitaciones de tiros, promocionaba las actividades en redes sociales, influencers apoyaban la labor de promoción en internet. Para poder promocionar estos cursos, contrataban a algunas señoritas, digamos, que tomaban el curso gratis para poder actuar como modelos o colaboradoras y poder captar así mayores clientes que pudieran inscribirse en este curso. Pero aquí se escondía una historia mucho más compleja. ¿Se acuerda que en un comienzo le dijimos que un sujeto conocido como el Vengador era quien lideraba toda esta actividad? Vengador se llama realmente Juan Pablo Ruiz Dupré. Es el dueño de Procede y de este polígono ilegal en Quilicura. Pero en el pasado, en 2016, su nombre ya hacía noticia. Juan Pablo Ruiz Dupré y Fabricio Ruiz de Gamboa fueron detenidos tras ser descubiertos usurpando funciones policiales al detener a delincuentes y entregarlos a carabineros. Hasta ahí todo bien. El problema es que se hacían pasar por detectives, pero no se arrepienten. Juan Pablo Ruiz Dupré y un amigo se habían autoimpuesto la misión de combatir la delincuencia. Se hacían llamar los Vengadores, realizaban detenciones, portaban chalecos antibalas, usaban balizas en sus autos, se hacían pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones. Siento que no hicimos algo malo. Siento que fue más que nada un protocolo por parte de la justicia, pero que ya hemos hecho algo malo nosotros, no lo vemos así. Y justamente por eso fueron detenidos, por suplantación de identidad, por fingir ser detectives. Los Vengadores y Juan Pablo Ruiz Dupré caían finalmente en manos de la justicia. Si te das cuenta que pasan cosas en la calle, tan cosas como golpear a una mujer, toqueteo en el metro, un lanzazo, cosas que mucha gente no se percata cuando va caminando. Y nosotros sí, y en vez de quedarnos con las manos cruzadas y hacernos locos y seguir caminando, preferimos actuar. No se arrepentían, eso decían en 2016. Fueron condenados, trabajo comunitario fue su pena y así por años no supimos nada de él. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo, soy el director e instructor de la Academia Procede. Me encuentro acreditado por el US-10, la rama de arma y tiro. Estamos realizando un curso de tiros defensivo inicial. Eso hasta ahora, cuando Ruiz Dupré volvió a ser noticia. Lo volvíamos a ver después de un largo periodo, ahora promocionando sus ilegales clases de disparos en un polígono fuera de toda norma legal. En esta investigación pudimos establecer que existían dos empresas legalmente inscritas en nuestro país con el rubro de seguridad. Una era Procede, dirigida por el ciudadano chileno Juan Pablo Ruiz Dupré. En definitiva, ellos convocaban los cursos, cobraban por estos cursos y con los instructores les entregaban a estos particulares, nacionales, extranjeros, adultos y menores de edad, armas de fuego que si bien estaban legalmente inscritas por parte de esta organización, eran arrendadas por 25.000 pesos al día para ser utilizadas y todas las municiones que eran ocupadas, que por lo menos eran 25 por cada uno de los alumnos que tomaban estos cursos los sábados y domingos, también eran adquiridas ilícitamente. La PDI ya había identificado al líder de la actividad y los detalles de lo que aquí ocurría. La investigación iba por buen camino y así fue como infiltraron a un funcionario en una de estas clases. Una rodilla en el suelo. Posición 3, fuego. Dos rodillas en el suelo. Fuego. Estas imágenes fueron captadas por el propio funcionario policial con una cámara escondida. Tendido de espalda.
fuego. En este registro queda en evidencia la total falta de seguridad que existía en este recinto. El detective infiltrado terminó con una lesión producto de un disparo. Una herida de guerra. Tiene ahí como un chupón. ¿Tiene novia? Lograron esclarecer además dos situaciones llamativas. Una es que si bien Ruiz Dupré, el vengador, era el dueño del polígono, quienes cooperaban con las clases arrendando el recinto era otra empresa conocida como Impacto Elite, liderada por un sujeto venezolano. Bienvenidos a otro día de curso Impacto Virácula con la China, Andriuska y Franklin, que está por acá, y los demás que están por allá. A quien ven imágenes es Robert Torrealba Lara. Según su propia biografía, habría sido policía en Venezuela. Él era quien lideraba los cursos en el polígono de Quilicura. Estaba dirigida por ciudadanos venezolanos y que los instructores eran ciudadanos venezolanos que tenían experiencia en el manejo de armas por haber participado en las Fuerzas Armadas o en la policía de ese país. Ruiz Dupré le arrendaba el espacio y además también las armas y las municiones. Pero el delito se producía donde ellos arrendaban armas o tenían armas debidamente inscritas y las arrendaban para efectuar este curso, como también vendían la munición a los participantes de estos cursos que efectuaban. Pero la historia es tan insólita que la investigación continuaba arrojando datos cada vez más complejos. Hola, ¿qué tal? Acá Juan Pablo. Quiero hablarles sobre el proyecto Ofensiva Charlie. ¿De qué se trata este proyecto? Estamos ofreciendo una serie de capacitaciones totalmente gratuitas, exclusivamente para funcionarios policiales, donde vamos a hacer un trabajo básico respecto a las técnicas del disparo. Y es que, como ven este registro, Ruiz Dupré, el vengador, hacía una invitación a que funcionarios policiales participaran de una capacitación especial para ellos. Se trataba de lo que denominó como el proyecto Ofensiva Charlie. Una vez que concretemos 4 cursos en un periodo de 2 meses, vamos a desarrollar un curso avanzado, completamente gratuito, exclusivamente para funcionarios de carabineros y policía de investigación. La invitación podría haber pasado desapercibida, pero más de una decena de carabineros y funcionarios de la PDI llegaron al lugar a tomar el curso y a practicar tiro. Y en el caso de los funcionarios de la PDI, sí, efectivamente, habían 3 funcionarios de la PDI, también habían funcionarios de carabineros. En el caso de los funcionarios de la PDI, hay un proceso administrativo abierto en contra de ellos. A Juan Pablo Ruiz Dupré, el cabecilla de la empresa dueña del polígono, lo seguían de cerca. La policía realizaba seguimientos al apodado Vengador. Cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por parte de la PDI. Y así llegaba el día del allanamiento. Un fin de semana, cuando las clases se encontraban en pleno desarrollo, la PDI dijo presente. No era una tarea fácil para la brigada en contra del crimen organizado. El motivo de esto, al interior habían sujetos altamente armados. Pese a aquello, comenzaban las detenciones, entre ellas también la de Juan Pablo Ruiz Dupré. La PDI ya estaba al interior del polígono ilegal y ahí quedaba al descubierto cómo funcionaba realmente este lugar. Las armas de fuego, las municiones, los audífonos e implementos varios, todos eran utilizados en estas clases irregulares de tiro. Pero faltaba más todavía, y es que luego vendrían diversos allanamientos a domicilios, las casas de los involucrados en esta historia. Ahí la policía de investigaciones encontró más armamentos y más municiones. La mayor cantidad de las armas que incautamos fueron las armas convencionales reales que fueron utilizadas en este curso y fueron arrendadas. Pero efectivamente, cuando allanamos domicilios de algunos de estos imputados, pudimos incautar algunas airsoft. Pero lo que nosotros imputamos como delito fue la utilización de las armas reales. Ya estaban en manos de la justicia. Tanto el vengador como el resto de los involucrados fueron formalizados y así les fue en la audiencia. Estas personas ya fueron formalizadas, 4 de ellas en este momento se encuentran en prisión preventiva, otras se encuentran en arresto domiciliario total y un
otra persona que fue detenida flagrante con municiones con otro tipo de cautelares. Efectivamente, ayer uno de los instructores de nacionalidad venezolana se entregó voluntariamente a la policía respecto a si existía una orden de detención vigente, y el día de hoy evidentemente va a ser formalizado por formar parte de esta estructura criminal. Los delitos son graves y es probable que las penas recibidas por los detenidos no sean menores. Las penalidades son altas respecto a la asociación ilícita, respecto a los líderes, es de 5 años y 1 día, y 3 años y 1 día respecto a los colaboradores. Pero el tráfico ilícito de armas, cuando se comete con más de 2 armas, la penalidad es de 10 años y 1 día. Pero no deja de llamar la atención la cantidad de armas incautadas, las municiones, y que todo esto era utilizado por personas que no contaban con permisos para disparar. La cantidad que se encuentra, más de 4.000 cartuchos, no permite y está fuera de toda norma legal de lo que pueda tener cualquier persona inscrita en el territorio nacional. Cualquier ciudadano puede tener una cantidad de munición, pero esto obviamente está fuera de cualquier norma. Disparos mientras nos desplazamos. La caída de una agrupación que realizaba ilegales clases de disparos en un polígono fuera de toda norma legal. No contaban con permisos, tampoco con medidas de seguridad. Capacitaban a civiles, también a policías, y nada de esto estaba permitido.